hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Con estas palabras, Luis Arce festejó su victoria en las elecciones por la presidencia de Bolivia. Según los sondeos a boca de urna, el heredero político de Evo Morales triunfaría en los comicios con un 53% de los votos, algo más de 20 puntos por encima de su competidor más directo, el centrista Carlos Mesa. Desde su exilio en Argentina, el expresidente del país reivindicó la victoria de su delfín con mayoría absoluta en primera vuelta. Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. Ese no es el debate. Y si hay tantos procesos, son parte de una guerra sucia, tantas mentiras. También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó a Luis Arce por su resultado. Las congratulaciones llegaron también por parte del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Desde su cuenta de Twitter, también la presidenta interina de Bolivia felicitó al candidato del movimiento al socialismo e hizo un llamado a gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. Sin embargo, Jeanine Áñez señaló que aún no se trataba de un resultado oficial. Y es que, según los datos oficiales, los votos escrutados apenas superan un 20%. Y según la información compartida por el órgano electoral plurinacional, por ahora es la comunidad ciudadana y su candidato Carlos Mesa quien lidera el conteo con un 43% de los votos. Los datos del conteo real por ahora contrastan con los boca de urna, pero el candidato centrista ya asumió este lunes que su rival socialista será el ganador de las elecciones. El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, Comunidad Ciudadana, es amplia. Con la afluencia a las urnas del casi 85% del padrón electoral, todavía faltan varias horas hasta que uno de los candidatos con toda la certeza pueda cantar su victoria como presidente del país. Un país que vive desde hace un año una incertidumbre política. Y por ahora también sigue posible un otro escenario, una segunda vuelta.